en el circuito de Hockenheim se completó la temporada 2018 del DTM y se cerró una era que tuvo presente a las tres automotrices premium de Alemania, Audi, BMW y Mercedes-Benz, ya que esta última abandona la categoría para ser reemplazada en 2019 por Aston Martin. Por otra parte, quedaba por determinar al campeón y si René Rast podía defender su corona y continuar la racha de 4 victorias consecutivas con su Audi RS5. En la clasificación para la carrera del sábado, Lucas Auer se quedó con la pole, superando a Gary Paffett, uno de los candidatos al título. Rast quedó cuarto y Di Resta octavo. En la competencia se concretó el 1-2 para Audi, con triunfo para René Rast y el segundo puesto para Robin Frings. Paffett fue cuarto y Di Resta octavo. De esta forma, Rast extendía su racha a 5 victorias consecutivas. En la grilla de la última carrera de la temporada, se alineaban Marco Wittmann, René Rast y Gary Paffett, mientras Di Resta quedaba muy atrasado, en el undécimo lugar. La prueba final se tradujo en un récord, ya que Rast llegó al 6º triunfo consecutivo, pero el tercer puesto de Paffett fue suficiente para consagrarlo campeón, con 4 puntos de ventaja sobre René Rast. Paul Di Resta fue el gran derrotado, ya que había llegado a Hockenheim como líder del torneo de pilotos y finalizó tercero. La temporada 2019 visitará 9 circuitos para un total de 18 competencias. La primera de ellas, el 4 de mayo, en Hockenheim.